Qué Ah, bárbaro. bueno. Estábamos esperándote a vos para tener quórum. Gracias. Buenas tardes. Esta reunión de hoy es un homenaje a la perseverancia, porque por dos veces hemos intentado escuchar la palabra del doctor Mazzini y las dos veces la tecnología nos ha jugado en contra. Esta vez tomamos todas las precauciones. Tenemos como el plan A no funcionó, tenemos plan B y plan C, todo junto. De modo que la conferencia de Mazzini está grabada y la vamos a transmitir como está para evitar cualquier dificultad eventual de transmisión. Pero cuando termine la conferencia y llegue el momento del debate, el doctor Mazzini va a estar disponible ante un equipo distinto del que usó las dos veces anteriores, mucho más moderno, que suponemos que no nos va a traer ningún problema. De modo que, bueno, el doctor Mazzini tiene la palabra, el otro yo del doctor Mazzini tiene Claro, la palabra. Mr. Denos un minutito que ahí empezamos. Después de dos ensayos frustrados por cuestiones tecnológicas de comunicarme con ustedes, estamos intentando un tercero. Esta vez con un aparataje más moderno y más técnicamente más apto, por lo menos en principio. Lo que le propuse al doctor Guibourg, cuando me pidió si podía exponer en este ámbito, yo le propuse hacer un resumen de un trabajo que hice para la revista española Persona y Derecho, que hice para publicar en un volumen especial dedicado a la coerción en el derecho. Y como ya ahora había escrito un libro hace pocos años, desde el año 2015, que se llama The Force of Law, que trata fundamentalmente el tema de la coerción en el derecho. Bueno, me puse, compré el libro, lo leí, y escribí el trabajo que apareció hace unos meses, publicado en la revista Persona y Derecho. Yo hoy en día les voy a exponer un resumen, una síntesis de ese trabajo, y después, en otra oportunidad, por lo menos para mí será otra oportunidad, y después
podemos tener un diálogo, algún intercambio de ideas para, bueno, aclararnos mutuamente lo que quiso decir Shaori, cuáles son sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Esta cuestión, es decir, o la cuestión central que se expone, es que existe una forma de conocer en el pensamiento clásico que es a través de un pensamiento de tipo analógico. Es decir, que puede conocer unitariamente realidades distintas, pero que guardan alguna semejanza. Analogía en griego viene de semejanza y por lo tanto es el conocimiento de cosas semejantes conforme a un criterio y que hace posible conocer racionalmente una serie de realidades que sin la analogía quedarían dispersas, completamente dispersas. Esta tesis vamos a exponerla a partir del pensamiento de un filósofo inglés del 20, Etienne Gilson, que fue un gran filósofo francés prácticamente desde la Primera Guerra Mundial hasta 1978, en que murió en París ya a los 94. Gilson pasa por ser un experto en filosofía medieval, pero en realidad escribió otras cosas. Escribió mucho, es cierto, es un experto en filosofía. Pero escribió otras muchas cosas, escribió libros de estética, libros de filosofía del lenguaje, escribió libros de historia de la filosofía en general y escribió una inmensa ca cantidad de artículos. Además, Gilson tenía una ventaja para publicar sus libros, y era que su hija se había casado con Monsieur Brun, que era el dueño de la librería y editorial Brun, que queda en la Place de la Sorbonne, del lado derecho, saliendo del edificio central de la Sorbonne. Es decir, tenía quien le publicara todo lo que escribía, cosa que no deja de ser una gran cosa. Gilson, en especial en un libro que se llama La unidad de la experiencia filosófica, que fue publicado originariamente en Canadá, él dio muchas clases en Canadá, en la parte francesa de Canadá. Y ahí que fue publicado, decíamos, en francés, en español dos veces, por la editorial Rialp de Madrid, inclusive fue publicado en inglés en Canadá. En ese libro él sostenía que los problemas que se plantean, sobre todo la dispersión y los desvaríos, la falta de unidad de la filosofía moderna y contemporánea, se debe al abandono de la filosofía realista clásica, que estaba fundada, como dijimos recién, en la noción de ser, pretendía originarse en la experiencia, diversos tipos de experiencia, es decir, no solo la experiencia empírica, sino también, por ejemplo, la experiencia intelectual, experiencia afectiva. Había una riqueza de la noción de experiencia. Además, era optimista en cuanto a las posibilidades del conocimiento humano, racional, y esto era fundamentalmente por su aceptación del conocimiento
plural o analógico, es decir, la posibilidad de conocer todo un grupo o toda una índole de realidades de un modo semejante, no unívoco, idéntico, sino solo semejante. Y él sostiene que fundamentalmente a fines de la Edad Media, pero sobre todo durante la Edad Moderna, y además de modo más marcado en la Edad Contemporánea, se fue abandonando la concepción analógica de filosofía y se fue incurriendo en lo que se puede denominar reduccionismo, es decir, reducir todos los elementos o todas las perspectivas que pueden, bajo las cuales puede estudiarse una realidad, a una sola. Es decir, estudiar realidades semejantes y relacionadas, pero solo desde un punto de vista, con un solo método y en una sola dimensión. Él dice que, por ejemplo, Pedro Abelardo intentó reducir toda la filosofía a la lógica. Todos sabemos que Pedro Abelardo es más conocido por sus amores con Eloísa. Es más, Gilson escribió un libro precioso que se llama Abelardo y Eloísa. Pero también dedicó mucho a la filosofía. Y de ese modo propuso esta reducción. Otro tanto hizo Buenaventura, que se llamaba en realidad Juan Fidanza. Pero como era franciscano, el nombre que eligió de franciscano fue Buenaventura. Y él, que escribió muchos libros de teología, fundamentalmente él se dedicaba más que a la filosofía, a la teología. Él escribió un libro pequeño, que se llama Sobre la reducción de las artes a la teología. Es decir, proponía reducir todos los saberes, lo que él quiere decir con artes, es todos los saberes, a la teología. Otro tanto ocurrió con Descartes, que todos sabemos que había sido artillero y por lo tanto necesitaba saber matemáticas. Y pretendió primero unificar la geometría con el álgebra y después, como la cosa salió bastante bien, pretendió unificar todos los saberes en la matemática. Dice Gilson en la unidad de la experiencia filosófica a este respecto lo siguiente. Descartes, plenamente convencido de que había completado virtualmente la geometría al haberla combinado con el álgebra, el francés procedió en el acto a otra generalización todavía más audaz. Después de todo, su único mérito residía en haber comprobado la identificación de dos ciencias hasta ahora consideradas como distintas. ¿Por qué entonces no llevar este principio al límite y decir que todas las ciencias son la misma? Tal fue la ilusión final de Descartes. De pronto comprobó que con su método universal para solucionar toda clase de problemas, había hallado lo que iba a ser la obra de su vida. Todas las ciencias eran una. Todos los problemas iban a ser solucionados por el mismo método. En cuanto a que ellos o bien eran matemáticos o podían ser tratados matemáticamente. En el delirio de ese espléndido descubrimiento,
las matemáticas comenzaron a degenerar en matematicismo y a inundar como una ríada descolorida la compleja realidad. No hay duda de que Descartes era un genio, pero a veces me pregunto si aquel sueño no sería más bien una pesadilla. Hasta aquí, Gilson. Él después habla también de Kant en este mismo libro. Dice que él pretendió aplicar la metodología de la física de Newton. Después habla de Marx y su intento de aplicar las categorías económicas, etc. Pero los intentos reduccionistas no se resumieron en estos que hablo, de los que habla de Gilson, sino en muchos más. Pero el núcleo de la, digamos así, de la tentación, el núcleo de la tentación univocista, no analógica, del pensamiento moderno y contemporáneo, es el intento de captar un sector de la realidad, una índole de las realidades, desde una perspectiva centrándose en un aspecto y viéndolo solo desde una perspectiva. Ahora bien, también tuvo sus consecuencias en el pensamiento jurídico. Si no, no estaríamos hablando de ello. Y una de las formas de reductivismo, que es como se llama este intento de eliminar la analogía y estudiar de modo unívoco todo un sector de la realidad. Decíamos entonces que este intento reductivista se concretó en lo que se denominó el positivismo jurídico, que por otra parte fue el modelo dominante desde 1820 o 30 hasta pasado 1950, en el que tuvo una, por lo menos, cuasi hegemonía en el pensamiento contemporáneo, con el antecedente ya más lejano de Hobbes, pero fundamentalmente a partir de Jeremy Bentham y de su discípulo John Austin, y finalmente, digamos así, completándose en el pensamiento de Hans Kelsen. Es un poco la cumbre de esta versión originaria del positivismo. ¿Cuál es entonces el intento de estos autores positivistas? En ese momento, vamos a decir algo un poco más adelante, predominaba en Inglaterra y en las universidades más importantes la concepción del common law. Y la concepción del common law supone, en la mayoría de sus autores, hay excepciones, la mayoría de sus autores, supone que una identificación entre lo jurídico y lo racional. Es decir, es jurídico aquello que es racional, y la afirmación, por ejemplo, de que lex in iusta non es lex, les aparece como una desaparece como una
como un dogma que no se discute. Paréntesis. Esta cuestión, yo he escrito dos o tres artículos sobre eso. Esta cuestión de la lex iniunta non est lex, que se atribuye a Tomás de Aquino, resulta que si usted toma la computadora, busca Index Tomisticus y le muestra un blanco y usted pone lex iniunta non est lex, pinche el lugar y contesta: no cases found. Nunca Tomás de Aquino dijo lex iniunta non est lex, jamás, y lo asegura la computación, que es uno de los ídolos de nuestros días, o sea que no se puede discutir. En realidad, Tomás de Aquino dijo algo parecido. O sea, no es que no dijera nada que tuviera algo que ver. No. Dijo algo parecido, pero mucho más matizado y menos dogmáticamente. Dijo, como decía, esto me hace acordar a lo que decía San Agustín, de que si una ley es muy injusta, pareciera que no fuera ley. Eso dice. No dice. No lo dice así de un modo dogmático, sino una cosa podría ser. Es una opinión. Otro tanto ocurre con San Agustín. San Agustín en De Libro Arbitrio dice también, viene hablando de las leyes injustas, es además un diálogo el De Libro Arbitrio. Ojo, acuérdense que Platón, que San Agustín, era discípulo de Platón, no de Aristóteles. Era sobre todo de Platón y de Cícero. Pero, hablando de las leyes injustas, dice, porque en realidad una ley que sea muy injusta no puede pensarse que sea propiamente ley. Una cosa así. Es decir, es una opinión que se dice en un diálogo, pero no es una tesis que se mantiene y que se defiende. Y después, punto, y habla de otra cosa. Es decir, no es un tema para San Agustín. Y tampoco es un tema para Tomás de Aquino. La prueba está que esa expresión que les dije hace un rato, la dice una sola vez. En su obra inmensa, a pesar de que murió a los 48, 49 años, no es muy seguro, en esa obra inmensa lo dice una sola vez, de pasada, y no lo explica demasiado, y sigue adelante con otra cosa. Es decir, es una creación más bien de los tomistas que de Tomás de Aquino o de San Agustín. Pero a fines del siglo XVIII, en Inglaterra, William Blackstone escribió en 1769 un libro, Commentaries of the Law of England. Los ingleses tenían poca imaginación para inventar títulos de libros jurídicos. Si uno va a Henry de Brackton en el siglo XIII, cuya tumba está todavía en la Catedral de Essex, que fue un gran sabio también. El libro se llamaba Commentaries on the Customs and Law of England. Todos eran comentarios a la ley de Inglaterra. Ese era el título más usual. Repetido, decenas de veces. Bueno también en el continente los teólogos llamaban Summa Theologiae a todos los libros que publicaban. Pero decíamos que William Blackstone, en este libro, recogió este dictum de lex iniunta non est lex y lo consideró prácticamente un dogma, no, una cosa que no se discutía.
sobre todo en el ámbito del rule of law, del, perdón, del common law. El common law supone el rule of law. En el ámbito del common law, lex iniusta non es lex. Ese era el opositor o aquel contra el cual, sobre todo Jeremy Bentham, escribió su obra. Bentham y su discípulo Austin lograron una victoria, al menos temporaria, sobre las ideas de Blackstone y de todos sus antecedentes hasta Henry de Brack. Fortescue, Coke, hay un montón de juristas ingleses filósofos. Pero lo que importa es que lograron un triunfo bastante contundente y tuvieron en el ámbito de la filosofía, el derecho del pensamiento jurídico, tuvieron esta hegemonía que duró más de 100 años. Ahora bien, ¿qué sostenía Bentham? Bentham, después de hablar pestes sobre el tema de la justicia y el derecho, y del common law, odiaba el common law, un odio inocultable. Entonces, él expuso sus propias ideas, según la cual derecho era toda aquella norma sancionada por el Estado que tenía adosada una sanción, pero fundamentalmente una sanción coercitiva. Es decir, Bentham es el iniciador de la afirmación esta propia del positivismo originario, no del positivismo actual. El positivismo actual no sostiene la mayoría de estas doctrinas. Pero el positivismo originario, según la cual no hay derecho si no hay coacción. Es decir, es un elemento necesario del derecho. Vamos a ver después que Schauer dice que no es necesario porque las categorías de esencial, la categoría esencial o conceptual es una categoría mágica y mitológica, una cosa maravillosa. La cuestión es que fundó, ustedes saben, ya lo sabrán, Bentham fundó la Universidad de Londres, en la que yo estuve hace bastantes años, e inclusive me lo mostraron a Bentham. Usted dirá, viejo el loco, porque Bentham murió hace muchísimos años, pero sin embargo está ahí embalsamado, está embalsamado en una silla como de vidrio, tapado por un vidrio y con los sombreros puestos, o sea, ni siquiera se ha sacado el sombrero. Y entonces, y dicen los que me acompañaban, ¿no? El que me acompañaba, que es un mendocino económico, está sumamente sabio, decían que cuando hay la comida anual de la universidad, lo sacan al viejo de la silla esa con el vidrio y lo sientan en la mesa y comen con él. Por supuesto que él no come, viene el empleado y le saca el plato lleno, pero es un modo de ser de los ingleses, tradicionales como siempre. En conclusión, Bentham fundó la Universidad de Londres, tuvo un discípulo principal que se llamó John Austin, que terminó bastante chiflado, pero bueno, eso pasa muchas veces a los filósofos. Eso de que los filósofos son un poco locos, eso es una cosa bastante corta. Y Bentham lo nombró de filosofía del derecho, o de jurisprudence, como se llama en Inglaterra, a Austin, y Austin escribió primero un libro,
dio una serie de conferencias, en realidad, y se reunieron en, en un libro que se llama The Province of Jurisprudence, the Term, que generalmente se traduce como, como la mona, porque en realidad es, digamos así, la determinación del ámbito de la teoría jurídica. Esa es la traducción. La determinación de no, los tipos traducen la provincia. La provincia es en español, es otra cosa. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces, esta cosa, Austin era muchísimo más estricto que Bentham y sostenía efectivamente que el derecho era solo aquel tipo de normas impuestas por el Estado que tenían adyacente o anexado una coacción, un sistema coactivo, pero fundamentalmente centrado en el verdugo, o sea, en la muerte o en el castigo físico. Generalmente cuando uno lee, yo leí hace muchos años este libro de Austin, y él habla muchas veces del verdugo. El verdugo era un personaje que lo atraía especialmente. Es decir, la sanción coactiva, violenta, el uso de la fuerza. Ahora bien, esto continuó en la teoría jurídica durante muchos años, hasta que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y en ocasión de los juicios de Nuremberg, hubo algunos autores, por ejemplo, Radloff, por ejemplo, Pasolini d'Andrève en Francia, Batiffol en Francia, Heinrich Rommel en Alemania, es decir, hubo varios autores. Acá dice que no se ve ningún virus en el análisis y lo vamos a borrar. Entonces apareció una serie de autores, porque efectivamente esta concepción que podemos llamar paleopositivista, de los primeros positivistas, esta concepción fue criticada por muchos autores, tanto desde fuera del positivismo como desde dentro, pero mucho menos, fundamentalmente desde fuera del positivismo. Generalmente autores y naturalistas, algunos jesuitas, otros autores kantianos, criticaron esta concepción del derecho. Pero sin embargo siguió apareciendo como la concepción más, la concepción estándar de la filosofía del derecho. Por defecto se iba al positivismo jurídico. Pero, como decíamos, apareció después de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores de la política y del derecho nazi y también comunista, de los juicios de Stalin. A este respecto es especialmente interesante, sobre todo sobre el tema del derecho nazi, una película que del año 2002, con Kenneth Branagh y Colin Firth, que se llama Conspiración, pero que a la traducción se ha llamado de otras maneras, de muchas maneras, acuérdense que la tendencia de los traductores de los nombres de películas es bastante libre. Por ejemplo, The Man Who Shot Liberty Valance se tradujo como Un tiro en la noche. Bueno, pero aquí, a veces, aquí se tradujo como La conferencia de Wannsee, que no era una mala traducción porque efectivamente era sobre La conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee fue una conferencia que un grupo de jerarcas nazis llevaron a cabo en
una mansión cerca de Vanceo, o sea, el lago Van. Y ahí se reunieron en el año 1941 para planificar de un modo orgánico cómo liquidarse a todos los judíos de la Europa ocupada, ya que no hubieran liquidado bastantes hasta ese momento. Pero pensaban industrializarlo. Y allí se produce un debate sumamente interesante, ¿sí?, sobre la cuestión del derecho y el Estado de Derecho. Hay un doctor, Saukel, que lo hace el doctor Colin Firth, lo actúa el doctor Colin Firth, que sostiene que no se puede matar a los judíos así libremente, porque existen unas leyes que serán las leyes de Nuremberg, que eran leyes antisemitas, pero a pesar de antisemitas ponían ciertos límites. Es decir, uno a un judío podía castrarlo, podía echarlo del trabajo, echarlo del país, hacerle la vida imposible, pero no lo podía matar, ni torturar, es decir, había ciertas cosas que no se podían hacer. Y este abogado decía, no, mire, tenemos que cumplir la ley, si la hemos hecho nosotros, vamos a quedar como estúpidos si no la cumplimos. En cambio, Heydrich, que era un general de las SS, sostenía lo contrario, dice, no, dejémonos de jorobar con el derecho, no nos vengan con problemas, hagámoslo acá de un modo gestionario, así como si fuera la eliminación de basura. Claro, así es lo que técnicamente corresponde, y nada de prejuicios jurídicos y complicaciones y procedimientos, nada de esas cosas. Y ya se hace la discusión. Kenneth Branagh, el autor que hace de Heydrich, ustedes saben que lo mataron en Praga, en la bajada esa que hay en Praga del castillo de Praga, pasando por el Niño Jesús de Praga, hasta llegar a una curva en la cual el auto tenía que detenerse. Entonces unos checos entrenados por los ingleses y ordenados por Churchill deciden matar. Cuando el auto se detiene la velocidad, uno de ellos sale con una pistola ametralladora Sten, esas que tienen el cargador al costado, pero se le tranca la arma. Pero otro, más previsor, había llevado una granada por cualquier eventualidad. Entonces, efectivamente, cuando alguien se le tranca, le tira la granada. Ya Heydrich se había parado en el auto para y sacado la pistola para matar al de la ametralladora, le revienta la granada y le destroza las piernas. Y como él no se dejó atender por ningún médico checo porque tenía miedo de que lo mataran, hubo que esperar que llegara un médico alemán. Y mientras llegó, se le infectó y se murió. Pero lo importante es que se decide en la conferencia de Wannsee aplicar un sistema administrativo de eliminación de los judíos, no jurídico. ¿Por qué jurídico creaba problemas? ¿Cuál es la solución? Esto está bien explicado. Está bien explicado por algunos autores. Y es que, efectivamente, aún la ley injusta, aún las leyes injustas como eran las de Nuremberg, alguna garantía uno le da. Es decir, que el Estado de Derecho siempre es más seguro que el Estado anárquico, autoritario, despótico, tiránico, etc. Pero todo el tiránico, la tiranía es la que no tiene ninguna regla. Es lo que hacían Hitler y Stalin. No aplicaban ninguna regla. La regla era lo que a ellos se les cantaba en ese momento. Bueno, conclusión.
Después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos abusos son criticados y entonces salen autores como Radlo, dijimos recién, que dicen que no solo es derecho una norma que tenga coacción, sino que además tenga alguna cuota de justicia. Entonces, y esta crítica se hace no solo desde el exterior del positivismo, sino desde el interior, fundamentalmente por obra de Herbert Hart, que en 1961 escribe este libro, The Concept of Law, y que en el año 94, 96 lo reedita con un postscript muy interesante. Bueno, conclusión, ¿qué dice Austin? Austin dice fundamentalmente lo siguiente. Son dos críticas. La primera crítica de Hart es que la explicación basada en sanciones o acciones deja fuera una gran parte del derecho, como la maleta de los tres chiflados. No sé si ustedes han visto esa película de los tres chiflados, en la cual tratan de cerrar una maleta, un baúl lleno de ropa, toda desordenada, pero con tanta ropa que no la pueden cerrar. Entonces uno de ellos dice, un momentito, se le ha ocurrido una idea, y aparece con una tijerota enorme. Y entonces recorta con la tijera toda la ropa que sobra y la valija cierra. Entonces se ponen todos contentos. Es decir, cierra, pero tiene dos inconvenientes. Primero, que la mitad de la ropa queda afuera. O sea, y segundo, que la que queda adentro queda toda recortada y no se va. Bueno, un poco esa es la crítica de Hart a la tradición Bentham-Austin. Primero, que deja fuera gran parte del derecho, fundamentalmente el derecho que constituye instituciones, que establece asociaciones, que crea fideicomisos, que construye sociedades, que empodera a los sujetos. Esas normas jurídicas no tienen ninguna sanción y por lo tanto quedan fuera de la definición del positivismo clásico. Y la segunda, que aún su función regulatoria, esa sería la ropa que queda adentro pero rota, mal explicada. Además, que en la función regulatoria la obligación jurídica es lógicamente distinta de los castigos o de las amenazas. Es decir, que la obligación jurídica no es una obligación hipotética por la cual si yo quiero liberarme del verdugo, no tengo que robarme esta billetera. Sino que tiene otro tipo de procedimiento de inclusión del deber jurídico dentro del derecho. Y dice, es decir, y cita, Schauer cita a un autor, Goodhart, predecesor de Hart en Oxford, que dice lo siguiente: es en razón de que una regla jurídica es percibida como obligatoria que una medida de coerción puede serle incorporada. No es obligatoria solo porque existe la coerción. Es decir, no es la regla jurídica no existe porque tenga coerción, sino que tiene coerción porque es una regla jurídica por otras razones. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la autoridad de una norma para Hart? Bueno, es en ciertas reglas sociales, que él llama reglas de reconocimiento, secundarias, es decir, respecto de las normas primarias que establecen concretamente qué conducta se debe cumplir o no cumplir, y que establecen
cuáles de estas reglas primarias forman parte del sistema jurídico. Y esto le alcanza, dice Hart, para superar la propuesta justiniana y al mismo tiempo permanecer en los límites del positivismo. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Schauer frente a Hart? Vamos a ir, ya nos queda poco, les doy un poco de aliento. Schauer, ¿qué dice frente a Hart? Dice tres cosas. Él defiende la concepción imperativo-coercitiva de Austin Bentham, dice que es mucho mejor, que las críticas de Hart no le hacen mella y que es mejor, explica mejor el derecho que la de Hart. ¿Por qué? Por tres cosas, por algunas más, pero tres fundamentales. Primero, la perspectiva desde la que debe estudiarse el derecho es la fáctico-sociológica, es decir, empírica, sin tener en cuenta nunca naturalezas, ni esencias, ni conceptos, ni valores, ni ideales normativos. Porque él dice que todas esas nociones son nociones mágicas. Claro, porque para él la única noción que existe es la noción absolutamente empírica. Todo lo que no es captable por los sentidos es una noción mágica. Las relaciones, todas esas partes de la realidad de que hablaba Aristóteles, de las 10 categorías, todas esas no existen. Existen las sustancias materiales. Y el único que se puede conocer son las sustancias materiales y los demás afuera del conocimiento jurídico. Segunda idea de Schauer. La noción de coerción es más amplia de la que tenía Austin. Efectivamente, Austin, al hablar tanto del verdugo, reducía mucho las sanciones. Y efectivamente, dice Schauer que existen sanciones como la prohibición de transferencia de un automotor, las multas, los premios, o sea, aquel que paga el impuesto antes le descuentan. Es decir, hay sanciones que son de un tenor distinto que la violencia física. Es decir, la noción de sanción es mucho más amplia y por lo tanto abarca una cantidad mucho mayor de normas y de principios jurídicos. Es decir, explica mucho más que la demasiado estricta de Austin. Y tercero, que la coerción, dice en contra de lo que dice Hart, es cierto que no puede dar una explicación única y total o esencial y universal, porque son afirmaciones mágicas, ¿no es cierto? Pero es el principal modo de diferenciar el orden jurídico de otros órdenes normativos. Ya no se trata de que haya naturaleza o esencia. Está lleno de libros que se llama La naturaleza del derecho. Bueno, él dice que eso es un disparate. ¿Qué es? Si tienen coerción o no tienen coerción. Y efectivamente, tiene sentido, la mayoría de la gente, en principio, prima facie, si ve que una norma tiene sanción, supone o presume que es jurídica. ¿Cómo explica Schauer esto? Dice que la cuestión a estudiar no es si los ciudadanos deberían seguir o deben seguir ciertas normas jurídicas, sino de en qué extensión realmente lo hace. Es decir, por ejemplo, el 79% de las personas menores de 18 años cumplen con las reglas jurídicas, las que tienen entre 18 y 40 lo cumplen el 82%, las que tienen entre 40 y 60, las 78 u 80 casi,
y las que tienen más de 60 la cumplen en el 60, en el, digamos, 85%, mucho más. Exacto. Entonces, dice Schauer, hay que mirar la obediencia al derecho descriptivamente, más que normativamente. Buscar con la diferenciación sociológico-empírica una mera revista o exposición de los hechos sociales de coerción que la respuesta y de la respuesta fáctica a esos hechos. Es decir, es una cosa que critica Fines diciendo que este tipo de positivismo lo único que logra es una enumeración, una lista de, o un porcentaje de lo que la gente cumple, pero no nos explica cómo debemos hacer para cumplirlo, por qué debemos cumplirlo y todas las demás cosas que generalmente se dedica el derecho, la filosofía del derecho, el derecho. Por eso dice Schauer que él se planta en contra de la noción habitual de la teoría del derecho. Es decir, él está en contra de todos los autores de teoría del derecho en general, que establecen razones para la acción, que para ellos, para quienes el derecho es un conjunto de razones para la acción humana en el ámbito político-jurídico. Es decir, todas razones para la acción, tuvo su primer desarrollo en Hart y después en Finnich y en general en los naturalistas y en especial también en Elizabeth Anscombe, una profesora de Oxford, que escribió varios libros, uno de ellos Intention y otro muy importante, un artículo que se llama Modern Moral Philosophy. Es decir, dicho en otras palabras, lo que se puede lograr en el estudio del derecho es una mera revista o exposición de hechos sociales de coerción y de la respuesta fáctica a esos hechos. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos cumplen bien? ¿Cuántos cumplen mal? ¿Cuántos cumplen? ¿Cuántos no cumplen? Segunda argumento. La amplitud de la noción de coerción hace que entren dentro de ella muchas más normas. Con lo cual, el argumento fundamental que se esgrimía contra de Austin, de la maleta de los tres chiflados, que dejaba la mitad fuera del derecho, ampliando la noción de coerción, queda de esta manera, queda con mucha más cantidad de normas dentro. Casi todas las normas quedan. Esto lo explica en el título de un capítulo que se llama On Carrots and Sticks, es decir, sobre zanahorias y palos, con lo cual significa que las recompensas, las zanahorias, se le pone al burro, eso es importante, es una On Carrots and Sticks. Es un modo de motivar a los burros, no a los seres humanos. Pero bueno, se aplica analógicamente. Pero efectivamente, las zanahorias, las recompensas, entran dentro del concepto de coacción. Pero de todos modos, dice, en definitiva, todas dependen de gente con armas. Es decir, si yo, por ejemplo, cruzo un semáforo rojo y me quitan el carnet. Bueno, no, me lo piden, yo se lo doy y no se lo vamos a devolver. Bueno, efectivamente ahí no parece que hubiera violencia. Pero sin embargo, si yo al día siguiente, sin tener el carnet, salgo a manejar, paran nuevamente y no entrego el carnet y pretendo seguir manejando, la policía, si uso de la fuerza, me baja del auto, me secuestra el auto y a mí me lleva a la comisaría. Es decir, a la larga, siempre se reducen a fuerza. Esta es una tesis central de Schauer. Y después, la tercera es que es la mejor forma de diferenciar al derecho.
que sin ir a esencias y tipos e índoles o naturalezas, que son entidades misteriosas y mágicas, inclusive perversas, él dice que sostener que el derecho se puede definir sin la coacción es perverso, cosa que resulta rara, pero lo dice expresamente. Es decir, en ese caso, a pesar de eso, la mejor forma es de distinguir el derecho es la de la coacción. Es decir, sin que se los considere universal, sino que se lo considera casi universal. Es decir, bueno, ¿y qué críticas se pueden hacer a esta concepción de Schauer? Y con eso terminamos. ¿Qué críticas que las vamos a hacer de un modo sencillo? Primero, la de la perspectiva sociológica, ahí dice esto que ya expliqué, que este libro se planta en contra de la concepción habitual de hacer ciencia del derecho. Pero el problema que se le plantea es que el método que él califica de esencial, misterioso, etc., parte de que el objeto del saber jurídico es la praxis humana. La conducta deliberada, intencional, electiva. Es decir, que si bien tiene una dimensión exterior empírica, por ejemplo, en el caso de que yo vea a una persona que le está entregando un dinero a otra persona, puedo describir eso. Fulano le entregó un conjunto de billetes a fulano tal día, tal hora, en tal lugar. Pero efectivamente, para saber cuál es el sentido de esa entrega, si es la devolución de un préstamo, si es la factura de un préstamo nuevo, si es una donación, si es una inversión en una empresa conjunta, etc. Es decir, para saber cuál es, efectivamente, se debe saber la intención, el objetivo, la finalidad de esa acción. Entonces, si yo sé que es para saldar una deuda, tengo pago. Si yo sé que es para invertir, sé que es una inversión, y así sucesivamente. Es decir, es que es necesario conocer. Esto lo dice Finis en un párrafo muy conocido que comienza así. Dice Finis. La reflexión sobre la metodología de cualquier ciencia social confirma que un teórico no puede proporcionar un análisis y descripción teórica de los hechos sociales a menos que él también participe de la tarea de valorar, comprender qué es realmente bueno para las personas humanas y qué cosa exige la racionalidad práctica. Porque las acciones prácticas solamente pueden comprenderse plenamente captando su fin, es decir, su objetivo, su valor, su relevancia o importancia, tal como fueron concebidas por quienes realizaron esas acciones, participaron en esas prácticas, etc. Y termina. ¿Puede el teórico hacer algo más que una lista de estas cambiantes descripciones, concepciones o prácticas y de sus correspondientes determinaciones? Incluso una lista exige algún principio de selección de los objetos que se incluirán en ella. Y la teoría del derecho, así como las otras ciencias sociales, aspira a ser algo más que una conjunción de lexicografía, una enumeración de lexicografía e historia local. En segundo lugar, la segunda crítica que se puede hacer a las afirmaciones de Schauer es que
Claro, Yahweh intenta reducir el conocimiento jurídico a la mera descripción de un fenómeno, sin contexto normativo que le otorgue sentido y lo distinga de otros similares. Sin naturaleza, se hemos puesto aquí, no puede conocerse la índole de una acción. Queda en una mera lexicografía. La segunda crítica que se puede hacer, que es una aceptación en gran parte, es que efectivamente lo que dice Schauer respecto de la coerción, es cierto, la coerción no consiste solo en el verdugo que lo cuelga por el cuello hasta que muera, como dice la fórmula inglesa, sino hay muchas otras recompensas, empoderamientos, si uno le da el voto a los extranjeros que tienen 10 años de vida en el país, en ese caso no hay ningún agua coercitivo. Se está dando un derecho a un grupo de personas. Es decir, que de este modo la tesis de Schauer se hace más verosímil, porque reducida a la tesis de Austin era excesivamente limitada, se reducía a un 20%, a un 10% de lo que se considera derecho, lo que todo el mundo considera derecho. Con lo cual, es una explicación un poco reducida, reductivista. Y por lo tanto, puede dar una definición mejor. Pero, en realidad, no puede dar nunca una definición absolutamente, digamos así, estricta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la categoría calificatoria o clasificatoria propuesta por Schauer para la coacción como definiens del derecho es muy discutible, porque no puede ser esencial, pero tampoco puede ser meramente contingente. Es decir, no puede referirse a la naturaleza del derecho, tener carácter universal y aplicarse a todos los casos del derecho, porque hay casos en los cuales no hay sanción. Pero tampoco se trata de que sea algo meramente contingente, que se aplique algunas veces sí, otras no, porque entonces no sirve para definir nada. Entonces, el problema es que ese tertium genus que propone Schauer, que se aplique a todo el derecho, él dice que es ubicuo, pero ubicuo es universal, porque dice que se aplica a todos los casos. O sea, el diccionario de la Real Academia Española dice que se aplica a todos los. Todos es un cuantificador universal. O sea, entonces, ese tertium genus que se aplica a todo el derecho, pero que al mismo tiempo no sea universal, no existe. ¿Por qué no existe? Porque, como dice Siembinsky en su libro Practical Logic, la definición real se refiere a la característica de objeto de un cierto tipo que puede asignarse solo a ellos. Sola. Sí, de lo contrario sería inútil. Una definición que se pudiera aplicar a la mayoría de los casos, que hubiera muchos casos o varios o pocos que no, hubiera que determinar, no es propiamente una definición. En definitiva, es posible sostener que una norma reviste carácter jurídico solo porque lleva asociada una sanción. Finis pone el caso de la tortura, pues, claro, sí. Una norma castiga la tortura, pero no, según Schauer, no lo hace por el sufrimiento del torturado, sino por el posible sufrimiento del torturador si lo agarra la policía y le da una pateadura y lo encierra en la cárcel. Entonces, es una explicación, digamos así, incompleta del derecho, débil, diluida, imprecisa. Porque en realidad, si nosotros vemos el caso de la tortura, la razón para la acción por la cual se castiga la tortura es
por el derecho de todas las personas a la vida y a la salud y a la integridad física y psíquica. Entonces, con respecto de ese bien, efectivamente, es posible justificar racionalmente la sanción, pero no es posible justificarlo racionalmente por una cuestión de que esté más o menos veces en las normas jurídicas. Por lo menos no se puede hacer desde un punto de vista científico, teórico. Es decir, conclusiones. La pretensión del positivismo originario, es decir, imperativo más sanción, adolece de debilidades que la desvirtúan e implica el abandono por la mayoría de los y explica el abandono por la mayoría de los positivistas contemporáneos. El mismo Hartley, que es un reductivismo simplificador, y la enorme mayoría de los positivistas contemporáneos, especialmente los llamados positivistas incluyentes, no se limitan a la definición de Bentham y Austin. En cambio, desde la perspectiva del pensamiento clásico, las normas generales de la comunidad completa, de la comunidad política, no son derechos porque tengan sanción, sino que tienen sanciones porque son derechos, porque son para resguardar un bien humano básico en su dimensión común. En definitiva, el origen de los reduccionismos contemporáneos, reducir a mera fuerza el derecho a relaciones de dominación en otras orientaciones, a pura ideología en otras orientaciones, en Kennedy, por ejemplo, está en el abandono de la amplitud analógica de la razón para conocer, explicar, pensar, valorar los órdenes de la realidad. Y por lo tanto, si se pretende reconstruir racionalmente los saberes humanos, se habrá de abrir la razón a todas sus dimensiones y no reducirla, cerrarla, anularla, con prejuicios y cierres injustificados. Por eso hay un libro que apareció en el año 62 que se llama Rehabilitieren den Partition Philosophie, publicado por Ilting, que se llama La rehabilitación de la razón práctica. Es decir, es necesario rehabilitar la razón práctica, en especial la razón práctica jurídica, para el caso que nos interesa, para poder obtener una teoría del derecho que sea realmente integral, que sea realmente precisa, que pueda denominarse científica y que nos dé una explicación satisfactoria de este fenómeno complejo que es el fenómeno jurídico. Nada más. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Mazzini. Y bueno, ahora es el momento de las preguntas, comentarios. Bueno, ¿Quién quiere empezar? ¿Sí? Voy a empezar yo, porque me ha dado gusto dos cosas. En primer lugar, doctor, no se le escucha muy bien. Se te oye muy mal. Habla más fuerte, por favor. Bueno, que en realidad me equivoqué cuando hablaba y dije que el filósofo inglés, y en realidad Gibson era más francés que Cunignon, me equivoqué al. Si bien después seguí hablando como si fuera francés, pero me equivoqué. Y en segundo lugar, que me he dado cuenta que, como dice Borges en uno de sus cuentos, él dice que dos generaciones después, en mi caso serían cuatro generaciones, después subsistía en él la copiosa gesticulación italiana. Y efectivamente, en mi
me he dado cuenta que permanece en mí la gesticulación italiana que trajo mi antepasado, que se llamaba Stefano Masini, que era un músico que compuso la música del himno de los restauradores de Roma. Era eso, eran dos, esas dos aclaraciones. Pero estoy dispuesto a bien. Lo que sepa, ¿no? Lo que no sepa. Bueno, ¿quién pregunta? Por favor, Iván. Está silenciado, Iván. Tienes que poner el... Ahí va, ¿no? Sí, ahora. Bueno, bárbaro. Lo logramos, muchas gracias. Se veía un poquitito cortado, pero se entró perfecto. Ahí vamos. Bueno, una pregunta cortita. La propuesta de Hart no sería reduccionista, ¿cierto? Esa es mi pregunta. No, yo creo que también lo es. Lo que pasa es que es menos reduccionista, me parece que explica un poco más. Pero efectivamente, yo solo expliqué en un artículo que se publicó en la revista de Filosofía del Mito, no la revista internacional, sino la revista internacional, refería a la filosofía del derecho de Henri Marmont. Allí yo decía que efectivamente el problema de Hart es que en última instancia siempre se termina yendo a hechos, a good facts, como decía Armstrong, hechos brutos, y me da la impresión de que es muy difícil justificar la obligatoriedad, el derecho, desde un punto de vista meramente fáctico. Es decir, caeríamos en la falacia naturalista, ¿cierto? Para pretender justificar una obligación porque un cierto grupo de personas acepta que una norma forma parte del sistema jurídico. Es decir, una regla de reconocimiento reconoce que es, pero es una regla fáctica, una regla que no tiene por sí misma ninguna autoridad. Parece que en última instancia, o sea, yo, a mí me cae bien Hart, lo he leído varias veces, pero me parece bien, es una persona que dejó de dar el último paso. Él explicitó la concepción así, una concepción restringida, limitada del derecho natural, pero claro, era eso, ¿cierto? Hay una cierta limitación, un paso que me parece que no se anima. Disculpe, doctor Massini. Carlos. Una alumna pide si puede acercarse al micrófono porque no se lo escucha. Mucho más cerca del micrófono porque apenas se te oye. O fíjese sus auriculares si no tienen un micrófono y acercarse el micrófono de los auriculares. No, me parece que no tienen un micrófono, ¿sí o no? No, ahora sí, se escucha. O sea que así lo escuchás. Sí. Bueno, entonces utilicemos uno de auricular y el otro de micrófono. Muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Si no hay ninguna, yo tengo algo. Un par de observaciones. Por un lado, en materia de la importancia relativa o absoluta de la coerción en la definición del concepto de derecho, esto más o menos ha tenido líneas de resolución distintas. Kelsen propuso
una manera de interpretarlo bastante incómoda, que fue certeramente criticada por Hart. Hart propuso otra mucho más cómoda y fácil de asimilar, y Alciurrón y Buligin propusieron otra todavía más menos exigente, porque para eso bastaría con que se tratara de un sistema deductivo que por lo menos contuviera una norma y por lo menos contuviera una sanción, con lo que todo lo demás queda abierto. Pero me parece que el problema central no es tanto el de la presencia de la sanción en la definición, sino el de la presencia de la razón práctica. Porque, en definitiva, la razón práctica parecería ser, pues me corregí si me equivoco, parecería ser la consulta a la conciencia. Cada uno mira dentro de su conciencia y su conciencia le dice, le da una respuesta sobre el valor de las conductas. Pero resulta que cada uno interpela a su conciencia y a cada uno le da tal vez una respuesta diferente y aún opuesta. ¿Y cómo hacemos para determinar quién de los dos o de los tres o de los cuatro tiene razón? ¿Cómo la razón práctica puede proveernos un método capaz de permitirnos discriminar el bien del mal con alguna facilidad y con alguna uniformidad? Bueno, yo a eso respondería lo siguiente. En primer lugar, que el hecho de que las proposiciones de la razón práctica no tienen la certeza que pueden alcanzar las proposiciones de la razón teórica es una cosa que está en el libro 1, capítulo 1 de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, donde dice que las cosas prácticas no tienen propiamente ninguna certeza. Es decir, no tienen la certeza que tienen las proposiciones del conocimiento teórico. En eso estamos de acuerdo. Ahora, me parece que es excesivo reducir el criterio de verdad o falsedad, o por lo menos de corrección o incorrección, a la mera conciencia subjetiva. Es decir, me parece que hay elementos, la filosofía ha desarrollado una serie de principios y los autores han propuesto y se han debatido una serie de principios que nos hacen posible lograr un cierto conocimiento, no meramente subjetivo, de los principios prácticos. Por ejemplo, en los últimos años, los bienes humanos básicos que defiende John Finnis. Con él, Robert Piotrowski y todo un montón de autores que siguen sus ideas y las de German Rises. Es decir, me parece que habría que hacer una consideración más matizada al hablar de la corrección o incorrección o del criterio de verosimilitud o no de la razón práctica, que no se reduzca a la mera conciencia subjetiva de cada uno de los sujetos. Hay modos de otorgarle cierta objetividad al conocimiento práctico, reconociendo, junto con el estagirita, que nunca se logra, va a lograr la certeza y la precisión que logran, por ejemplo, las matemáticas, como pretendía Descartes. Parece que esa sería lo que yo puedo decir, ¿no? Gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta o comentario tenemos? Doctor Massine, buenas noches. Yo entendí que usted relacionó la amplitud analógica con la rehabilitación de la razón práctica para alcanzar un derecho, o sea, un derecho más integral.
¿Cómo es que la razón práctica alcanza esta amplitud analógica? Bueno, yo no quise vincular la cuestión de la rehabilitación de la razón práctica a la cuestión inicial de la analogía, porque lo dije al final, digamos así, como un recurso retórico para demostrar que habría que repensar la razón práctica tratando de estudiarla desde estas perspectivas, ¿no es cierto? Desde la perspectiva, en primer lugar, que se usa en el pensamiento práctico, se usa mucho la analogía, que no se puede lograr la certeza que se puede lograr en un conocimiento teorético, sobre todo de ciencias exactas, y en tercer lugar, que tampoco es posible reducir o remitir solo a la conciencia individual la determinación de lo que es correcto o incorrecto. Entonces, quedamos en un mero decisionismo y de esa manera prácticamente nos quedamos sin justificación cualquier decisión que se tome para la dirección de la conducta humana, sin justificación racional, digo, ¿no? Sin justificación racional. Pero yo nunca quise, o sea, no vinculé así explícitamente o conscientemente la analogía con el libro de Ilting. No pretendí traer el libro de Ilting para, así como argumento de autoridad por lo que había dicho al principio de la exposición. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? Hola, muy buenas. Por favor. Noches, ¿cómo está? Disculpe, doctor Ribur. Sí. La pregunta sería la siguiente para el doctor Mazzini. Dentro de su disertación explicaba una de las críticas de Hart a Austin y a Bentham. Si no me equivoco, era la crítica sobre la universalización de las prácticas del derecho para todo tiempo y lugar, que justamente dejaba por fuera muchas cosas que al final eran muy importantes. Frente a eso se surge otra postura, que es la que ve justamente de que si no fuera porque las cosas que están dentro del baúl, están dentro del baúl, en sí mismo el orden jurídico no estaría tan presente o tan factible para lo que ocasiona, ¿no? Dentro del cuerpo social. Algo así puede entender, por favor, corrígeme si estoy equivocado. Si fuera así, yo quería lanzar la siguiente pregunta. Si bien es cierto de que toda norma muchas veces se universaliza supuestamente para aplicar para todo tiempo y lugar, pero sabemos muy bien de que eso es imposible porque la realidad es tan compleja y tan segregada que muchas veces la regla queda pasos muy atrás que la realidad. Entonces, ¿qué hacer frente a estas dos posiciones contrarias, ¿no? Entre decir, bueno, si la norma supuestamente debe regular los cuerpos poblacionales, las conductas, etcétera, etcétera, pero al final nunca lo van a hacer porque hay cosas que no puede controlar, sucesos que no puede prever, realidades que transmutan y no lo captura. Entonces, ¿de qué manera se pueden conciliar esas dos visiones? La visión de una norma que regula y una norma que se le escapa a las regulaciones. Por ahí va la idea, más o menos. Gracias. Bueno, sí, dos cosas. Primero que cuando me referí a la cuestión de la necesidad de que las definiciones sean universales, no me estaba refiriendo a Bentham, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, yo había escrito un artículo bastante largo sobre el consecuencialismo de Bentham, que Bentham, no pensaba de esa manera. O sea que, digamos, no he pretendido hacer una vinculación del antiuniversalismo con el pensamiento de Bentham. Y respecto de lo segundo, que eso sí es interesante, yo diría lo siguiente. Lo que pasa es que me parece que desde lo que vos dices, se está tomando la palabra universal de un modo, digamos así,
teorético. Es decir, como puede ser universal una fórmula matemática o universal un teorema geométrico. Evidentemente, en el pensamiento práctico, la universalidad es una universalidad deóntica, es decir, que permite que en algunos casos falle esa, es una universalidad, digamos así, normativa, no fáctica. De hecho, a veces, por más que la norma diga que hay que circular por la derecha, siempre hay, hace unos días aquí en Mendoza hubo un camionero borracho que circuló bastantes cuadras por el otro lado. Es decir, permite, de hecho, no se cumpla. Y en segundo lugar, que su formulación supone, digamos, la búsqueda de ese objetivo para el que fue constituida y para el que fue formulada, y que a medida, eso está en Tomás de Aquino, digo, para nombrar un clásico, esa determinación concreta se da de un modo, a través de fenómenos como son los de la prudencia jurídica, los de la equidad, ¿no? Es decir, por lo menos para el pensamiento clásico, esa universalidad de la norma es una universalidad, digamos así, normativa, no una universalidad fáctica que se tenga que dar siempre, porque entonces, claro, no se dará siempre, porque no todas las personas respetan las reglas del Código Penal, y además, aun cuando respeten parcialmente y en qué medida lo respeten, depende de una, digamos así, una indeterminación que se va haciendo cada vez más grande a medida que se va concretando el razonamiento jurídico para llegar al caso concreto. En el caso concreto, se puede llegar a tener una cierta certeza práctica, pero nunca se puede llegar, digamos así, a tener una certeza de tipo teórico. En otra palabra, el razonamiento práctico tiene certeza deóntica, digamos así, de normativa. Sigue siendo correcto que hay que circular por la derecha. Eso no significa ni que todo el mundo circule por la derecha, ni siquiera que hay una persona que no pudo circular por la derecha, haya que castigarla porque a lo mejor o estaba mareado, o se sentía mal, o tenía que llegar rápido con un herido al hospital, etc. Es decir, el razonamiento práctico tiene una serie de reglas distintas de las del razonamiento teórico. Eso es lo que puedo decir. Gracias. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Sí, por favor, Iván. Bueno, otra cosita, si es tan amable. Una de sus críticas, me pareció a Schauer, es esto de que si yo veo una persona que le entrega dinero a otro, bueno, no puedo saber si es la cancelación de una deuda, si es una compra, si es una donación, etcétera, ¿no? Y me pareció que lo que usted dijo, usó la palabra valoración, que es necesario valorar para comprender el sentido de ese acto, ¿no? Pero si me puede... Si dije valoración, yo prefiero circunscribirlo a la finalidad. Una cuestión teleológica, digamos. Bueno, pero para conocer la finalidad puedo prescindir de una valoración moral o algo por el estilo, ¿cierto? Bueno, en general en el ámbito de la praxis humana prácticamente es imposible prescindir de la
de alguna cierta valoración, ¿cierto? La finalidad es una finalidad que por principio tiene que ser valiosa, ¿cierto? Tiene que hacer alguna dimensión o un aspecto de algún bien humano básico para que realmente eso sea una norma jurídica. De lo contrario, a medida en que se aleja de esa, de ese ideal de representar un bien o un valor integral, a medida que se aleja, va perdiendo juridicidad, ¿cierto? No, yo, como dije recién, no creo en el dogmatismo de la proposición de que la ley injusta no es ley, porque lo es en cierta manera, por analogía, de modo diluido, es ley de un modo secundum quid y no simpliciter, como dice el maratino. Es decir, me parece que la cuestión de la valoración está prácticamente, y eso se demuestra además con el recurso al lenguaje corriente. O sea, en general, la gente cuando habla del derecho utiliza un lenguaje valorativo, no utiliza un lenguaje meramente aséptico en tema de valoración. Pero sobre todo, la cuestión de fines, de la remisión a fines, es fundamental para alcanzar el sentido de las proposiciones prácticas. Pero para saber si la persona en cuestión entregó el dinero para cancelar una deuda o para hacer una donación, etcétera, ¿también sería necesario eso? Eso es lo que no llego a entender. Bueno, por supuesto, si sabemos que la finalidad de la conducta es cancelar una deuda, bueno, entonces es un pago. Si, por el contrario, sabemos que son dos personas que suelen hacer negocios juntos habitualmente y uno le entrega un dinero al otro, pienso que es una inversión conjunta. Pero siempre es la finalidad la que otorga el sentido, me parece. Bien, gracias. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Puede ser esta mi última intervención durante esta noche, por favor? Mire, en torno al ejemplo que puso, al rol que puede desempeñar el derecho dentro de un cuerpo social, como a veces como una especie de gurú, por ejemplo, usted planteaba la idea de que la ley puede decir de que transiten por tal lugar, pero la gente puede tomar la decisión de no hacerlo. Sí. Pero ¿hasta qué grado esa decisión puede ser producto de una imposibilidad material y hasta qué grado esa voluntad de no hacerlo puede ser producto de una cuestión no ajena a una presencialidad material? ¿Por qué le digo eso? Porque a veces me parece, o tal vez esté equivocado, no lo sé, que hay normas que avanzan a una velocidad muy distante, muy atrás, que la realidad. Entonces, cuando la realidad avanza más allá de la norma muchas veces no puede capturar todo lo que debería de capturar. Y si fuera así, entonces el principio de legalidad, que viene a ser uno de los pilares del derecho positivo, muchas veces se pone en posición contraria al principio de la realidad, ¿no? Y cuando hay esa dicotomía entre el principio de legalidad y el principio de la realidad, ¿cómo se puede enfrentar o cómo se pueden simplificar las relaciones antagónicas? Yo pienso, o sea, no se me ocurre por ahora ninguna idea, pero pensando en que ustedes están presentes, por favor, sería de mucho placer conocer sus opiniones, especialmente por el doctor Wibur y el doctor Massini. Muchas gracias. Bueno, yo te diría así rápidamente que me remito al libro de Lon Fuller, The Morality of Law, donde él dice que para que efectivamente una norma sea propiamente derecho, debe ser de cumplimiento posible, es decir, una norma que el cambio de las circunstancias transforma en imposible su cumplimiento,
no sería propiamente una norma. Y eso está, no soy, digo, Ron Fuller para hablar de alguien conocido, pero eso mismo ya está en San Isidoro de Sevilla, en las etimologías de San Isidoro de Sevilla, están de los 8 desiderata de Fuller, están 7. Bueno, pero está este seguro. Tiene que ser algo de posible cumplimiento. Evidentemente, si hay una situación tal que hace absolutamente imposible el cumplimiento de una norma, esa norma prácticamente deja de tener obligatoriedad. Eso me parece que es una cosa, por lo menos, así lo veo yo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿No hay? Bueno, si no hay más preguntas, solo nos queda agradecerle al doctor Mazzini. Yo tengo una pregunta, profesor Ricardo. Ah, bueno. Bueno, no había visto, pues tiene que levantar a la mano. Dele. Buenas noches, encantado, profesor Carlos, un placer, un saludo para todos. Hace un par de preguntas, el profesor Ricardo preguntaba acerca de la razón práctica. Mi pregunta va en el sentido de, ¿cuál sería su propuesta para matizar esa razón práctica y dejarla entrar al discurso jurídico? ¿Podemos pensar en lo que alguna vez propuso Perelman o Anario, o cuál sería su propuesta? Bueno, lo de Perelman, a quien yo conocí en Bruselas, en una casa extraña, porque Perelman era rabino. Entonces vivía en su casa, uno entraba a un living lleno de cortinas, y en el cual había un candelabro de 7 brazos, y él usaba un sombrero, era una cosa así un poco mágica. Bueno, lo de Perelman es una remisión a la concepción clásica de la razón práctica, poniendo el acento en la cuestión retórica y tópica, pero siempre todos esos libros de Aristóteles, la ética nicomaquea, la política, la retórica, a los tópicos, son libros que se refieren a la razón práctica. Por lo tanto, me parece que sí, que yo creo que lo primero que habría que hacer es estudiar las propuestas aristotélicas y después ir viendo en algunos autores contemporáneos cómo han desarrollado eso o cómo qué otras propuestas hacen. Pero me parece que el origen de la, vamos a decir, del pensamiento práctico y de la, vamos a decir, de la metodología de la razón práctica se encuentra en los libros, fundamentalmente en los libros de Aristóteles y de muchos aristotélicos contemporáneos, como las de McIntyre, por ejemplo, para nombrar uno que hace poco me llegó un libro de regalo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta se quedó en el tintero? Bueno, entonces sí. Muchas gracias, doctor Mazzini. Gracias a todos por ser tan persistentes. Nos veremos. Hasta luego. Muy buenas tardes.